Hola, buenas tardes. Hoy quiero mostrarles que voy a preparar una salsa de marinara, ¿okay? La salsa marinara, mañana voy a hacer una berenjena a la parmesana y necesito una salsa de tomate. Entonces voy a comenzar haciendo una salsa de tomate. Aquí tengo dos pocillos con un total de 1,5 kilos de tomates molidos. Y aquí tengo 800 gramos de tomates cortados en cubitos en este pocillo. Aquí tengo media cucharada de tomillo, media cucharada de orégano, una cucharadita de albahaca y una hoja de laurel. Tengo una cebolla tamaño mediano, tres dientes de ajo y una zanahoria pequeñita que ya está pelada ya. ¿Okay? A las hierbas, por lo general las uso frescas cuando es posible, pero se acabó la temporada de verano y el otoño ya pasó, estamos en invierno y es difícil para mí conseguir hierba fresca, así que tengo que usar lo que tengo nada más. Voy a empezar por cortar esta cebolla, por picar esta cebolla. Primero que nada por la mitad y después voy a cortarlo horizontalmente y después verticalmente así para cortarlo en cuadritos pequeños. ¿Okay? Tratar de cortarlo finito. Esta es la parte del ojo de la cebolla, eso no me gusta usarlo, que es amargo y prefiero botarlo eso. Lo mismo hago con esta otra mitad. Y tratar de cortarlo, como dije, en cuadritos o cubitos pequeños. Vamos a picar ahora el ajo. El ajo puede picarlo como a ustedes les guste. ¿Okay? Yo lo voy a picar no muy grueso, no muy finito, tamaño mediano. Para mí así está bueno. No sé si lo pueden apreciar ustedes, pero de esta manera es. Lo voy a poner junto con la cebolla porque yo cocino la cebolla y el ajo juntos. Ustedes se dan cuenta que muchas veces la salsa de tomate es un poquito amarga, ¿no es cierto? Algunas veces. Hay gente que le pone azúcar. La verdad es que a mí no me gusta ponerle azúcar a la salsa de tomate, pero si quiero un poquito, quitarle un poquito el amargor a la salsa de tomate, lo que hago, uso una zanahoria y la rayo. La zanahoria es dulce, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso le va a quitar el amargor a ello.
Bueno, entonces ahora vamos a hacer la salsa. Entonces vamos a echar en la olla caliente, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Y agregamos la cebolla con el ajo. Moderamos el fuego. Dejamos que la cebolla comience un poquito a dorarse. No la quiero dorada, pero cuando veo que la cebolla está como a punto de comenzar a dorar, entonces es el punto que la quiero. La cebolla se está transparentando ya. Entonces ahora le voy a poner la zanahoria y las hierbas. La hoja de laurel se la pongo después. Voy a cocinar un poquito más la cebolla con las hierbas y la zanahoria. Ahora que ya cocinamos las hierbas un poco, le voy a agregar la hojita de laurel y sorpresa, aquí tengo 3/4 taza de vino tinto. Sí, algunas veces, aparte de tomarlo, también me gusta ponerle un poco a la comida. Lo vamos a poner ahí a fuego, voy a subir el fuego. Y voy a dejar por unos 2 minutos que se evapore el alcohol de ellos. Está burbujeando el líquido. Al burbujear ahí también se está evaporando el agua. Entonces ahora le vamos a agregar los tomates. Como ven, he hecho bastante salsa de tomate.
No quiere decir que todo esto lo vaya a usar en la berenjena parmesana que voy a hacer. Me gusta tener salsa de tomate hecha porque es bueno para todo uso. Entonces ahora, en este momento, le podemos agregar un poquito de sal al gusto de ustedes. Ahí le eché como una cucharadita de sal. ¿Quiere pimienta? Póngale pimienta. Yo no le voy a poner pimienta. La voy a dejar solamente con la sal, nada más. Entonces voy a dejar que hierva un poco y una vez que hierve, tapo. Y voy a dejar a cocinando lentamente por unos 25 a media hora. ¿Okay? Y de ahí probamos la salsa, que es la que le falta un poquito de sal, y ahí terminamos. Ahí está la salsa burbujeando ya. Entonces ahora la voy a poner a cocinar a fuego lento. Y la voy a dejar tapando. Y ahí la vamos a dejar ahí unos 25 minutos a cocinar fuego lento. Entonces, para hacer la berenjena, la parmesana, aquí tengo tres berenjenas que las vamos a preparar. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer es cortarle esta punta de aquí. La punta acá y las imperfecciones que tenga la berenjena y no nos guste se las podemos sacar, ¿okay? La berenjena yo la hago con la piel y todo. Hay gente que no quiere usar la piel, yo lo uso con todo, ¿okay? No hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer ahora, las vamos a cortar en rodajas a lo largo. ¿Qué grosor tendrá esto? Unos 2 centímetros de grosor será. Esta parte no me gusta, se la saco. ¿Okay? Y la vamos a poner en una bandeja aquí, así. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente. Entonces ahora voy a rociar con un poquito de sal la berenjena. El propósito que le estoy poniendo la sal a la berenjena es para sacarle el líquido y se dice que también le quita el amargor a la berenjena. ¿Okay? Entonces dejé la berenjena, la dejé reposar por aproximadamente 1 hora y el líquido ha salido a la superficie. Entonces ahora con papel toalla lo que voy a hacer, los voy secando. Yo le puse a la berenjena, le puse, miren, la bandeja está mojada ahí.
La berenjena le puse sal por los dos lados para que saque bien el agua, ¿eh? Y así tenemos que hacer con todo ello, secarlo. Está supuesto a quitarle el amargor a ello también. Para decir la verdad, a mí no me molesta la berenjena, yo no la suelo encontrar amarga nada. Muchas veces yo no hago esto, simplemente la apano directamente. Mira cómo quedó papel toalla mojado. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a apanar esto, la berenjena. Le voy a poner a las bandejas un poquito de spray de vegetal, de aceite de vegetal, ¿okay? ¿Por qué hago eso? Porque esta berenjena yo no la voy a freír. Me gusta, es rico, por supuesto, es rico frita, pero absorbe mucho aceite la berenjena. Entonces lo que voy a hacer, voy a hornear la berenjena. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en estos momentos? Estoy pasando la berenjena que la secamos, la estoy pasando por harina, huevo batido, y aquí tengo pan rallado. El pan rallado tiene un poquito de ajo en polvo, cebolla en polvo y un poquito de orégano, ¿okay? Eso es todo. Entonces vamos a continuar haciendo toda esta berenjena, pasándola por la harina, pasando por huevos batidos, pan rallado, y la vamos a poner en la bandeja y después la vamos a hornear. Ahora que ya tenemos la berenjena apanada, vamos a rociarle por arriba un poquito de aceite de vegetal. Y la vamos a hornear. Tengo puesto el horno a 232 grados centígrados, que viene a ser 450 grados Fahrenheit. Y vamos a dejarla horneando hasta que quede dorado por encima. Y le vamos a ayudar después al final a dorar. Vamos a encender la parte de arriba de la parrilla del horno, para que dore la parte superior después que esté cocinada. Aquí tengo la bandeja que vamos a usar para hornear la berenjena. Le voy a poner de la salsa marinara de tomate que hicimos antes. Entonces le vamos a cubrir con una capa de salsa de tomate por debajo. Le vamos a poner una capa de berenjena. La van acomodando, cosa de que ir cubriendo todos los huecos de ello. Pueden parchar también un poco si quieren, ¿okay? La cosa es que quede todo cubierto. ¿Me ven ahí? Entonces vamos a ponerle encima otra capa de salsa de tomate.
Si tuviera albahaca fresca, le pondría unas hojitas de albahaca fresca encima. Entonces ahora lo voy a rociar queso mozzarella rallado. Que quede todo cubierto con queso mozzarella. Y lo rociamos con un poco de queso parmesano rallado. Le ponemos otra capa de berenjena. Lo cubrimos ahí. Le ponemos, volvemos a poner salsa de tomate por encima. Esparcimos bien la salsa de tomate, tratando de que no quede demasiado en algún lado. Así. Volvemos a colocar queso mozzarella. Y ahora le vamos a colocar queso parmesano nuevamente por encima, cubriendo los huequitos que hayan quedado. Ok, así. Y lo vamos a poner en el horno a que se derrita el queso y quede bien caliente la, ¿cómo se llama? La berenjena, ¿okay? Y después de horneada la cortamos en porciones y se sirve. Y ahí tenemos una rica berenjena a la parmesana.